aquí en el Teatro Xola. Empezamos, arrancamos, espero que nos vaya bien, que la gente quiera vernos, que se quiera venir a divertir, pasar un momentito de risa. Yo creo que hace falta la risa para toda la gente. Por lo general tenemos durante el día, si vemos los noticieros, pues, unas noticias malas. Debería de haber un noticiero de cosas lindas. Agarran un delfín blanco o alguna cosita así linda que nos diera el día, pero a veces nos vamos a dormir con muchas tragedias en la mente de todo lo que está pasando en México. Entonces, nosotros, nuestra misión es que se vayan a, después de aquí, a convivir con la persona que vinieron, su pareja o sus amigas, y que digan, ay, sí, es cierto, y jajaja, ja, ja, y a mí me ha pasado esto y el otro, y que puedan pensar en otra cosa, una comedia. La comedia es, la inventaron, ¿no? Como decía Oscar Wilde, que el hombre inventó la comedia para sobrevivir sus propias tragedias. Yo creo que ya tenemos suficiente con las tragedias y ahora vamos a reírnos un poco. ¿Qué tanto te identificas con el personaje? Muchísimo. Yo siempre pienso que voy a encontrar el amor de mi vida. Así como les platicamos, que realmente somos mujeres que sabemos estar solas y disfrutamos mucho también nuestra soledad, el poder conocernos a nosotras mismas, hacer dueñas totales de nuestra vida. Pero sí, la vida es un poquito en pareja, ¿no? Tú ves, ¡ay, vengan a pasar este fin de año a Cancún! Y ves a una pareja toda romántica y todo. Y no pone a una persona sola, ¿no? Hasta como decimos dentro de la obra, ni en las chanchitas de Chapultepec te aceptan de una sola. O imagínate llegar a un restaurante, ¿cuántas personas? Una, yo vengo a comer. Pues no, todo lo tienes que hacer con pareja, conviviendo, compartiendo. ¿Y se puede creer que usted está diciendo? Y pues no tiene que ser que me vaya a casar, ¿sí? Uh-huh. Pero sí, enamorarme y estar con el amor de mi vida, sí, es uno de mis objetivos. Sí, sí. Es que sí exijo a alguien que tenga los mismos valores que yo. Que también que tengamos compatibilidad de caracteres, ¿no? Que nos gusten las mismas cosas para poder disfrutarlas. Oye, por ejemplo, ay, me encanta ir a cenar. No, yo jamás voy a cenar. Pues ya dices eso. A mí me gusta ir al fútbol. Y bueno, te acompaño un día, pero ¿qué tal si ahora vas conmigo a una obra de teatro? O vas a Bellas Artes, a ver el ballet, que me gusta mucho el ballet. Pues no sé, ¿está en el Ponchis Ponchis? Yo creo que sí, ya se pasó de joven, ¿no? Un hombre que le guste conversar, no estar en un antro donde no se puede conversar. O sea, pues tiene que ser como alrededor de mi edad. Yo creo que 10 menos, 10 más, no puedes poner un... Exactamente, tiene que... Pero es pues que sí sea compatible, que le guste más o menos la misma música, que haya crecido más o menos en la misma época, que haya, se haya desarrollado, crecido y haya tenido éxito, eso sí.